proponerle a ella que se saliera del convento. En ir a decirle que todavía la quieres. ¿Pero quién te mintió en forma tan vil? Una muchacha llamada Milagros tiene los ojos color de quebranto, porque se ha visto rodar y llorar por esas calles de la gran ciudad, llenas de gentes que vienen y van, indiferentes a su soledad. Porque es rebelde en la risa y el llanto, la pielecita que vive rodando, porque se quiebra su sueño de estar, pobre chiquilla que no puede amar, como se empeña en querer olvidar. Una muchacha se pierde en la noche el abrazo que le arrancó la niñez de los brazos, y ella no sabe del bien ni del mal, pobre chiquilla que no puede amar, como se empeña en querer olvidar. Una muchacha se confundió conmigo. Marta. He venido a buscarte, Mara. Te irás conmigo a Caracas. Marta. Ay, qué gusto me da abrazarte así. Bueno, ya está bueno, mujer. Vas a arrugarme la ropa. Es que son tantos los años que han pasado sin vernos. Tú ni siquiera me has escrito 4 letras. No tenía nada bueno que contarte. ¿Dónde has estado? Por todas partes. Qué bonita estás. En cambio tú, andas como siempre, descuidada, sin maquillaje y con esa ropa. Es que han pasado tantas cosas, Marta. El isleño murió y... Sí, sí, ya lo sabes. Entre tantas noticias malas, ¿no tendrás ni siquiera una buena que contarme? Creo que todas son tristezas en esta casa, Marta. Entonces hablaremos después. Ahora déjame ver a mi sobrina. Thank you.
más allá del Cunaviche, de más allá del Sinaruco, de más allá del Meta, de más lejos que más nunca. De allá vino la trágica guaricha.
supo arreglar para vivir sabroso aquí en la cárcel. Por favor, Piroca. Usted tiene trabajo y yo también. Atienda a lo suyo y déjeme a mí tranquila. Lo que pasa es que hay una diferencia. Yo hace 3 meses que estoy aquí lavando, planchando y limpiando. Y al doctor irme a mí de enfermera. Qué tranquilidad ahora aquí contigo. Estaba un poco aturdido. Completamente mía. Tuya para toda la vida.